Durante la conferencia de prensa semanal, la Policía Nacional en el departamento de Chinandega dio a conocer la captura de 16 presuntos delincuentes. Entre los detenidos están dos por supuesto abuso sexual. Dos delincuentes presos por el delito de abuso sexual, municipio de Puerto Morazán, Santo Isidro García Vaca, municipio de Corinto, Hassan Shamir Pérez Flete. En total fueron 16 los presuntos delincuentes por delitos de peligrosidad, 4 por robo con intimidación, 2 por robo con violencia, 3 por robo con fuerza, 5 por abastecimiento de droga y 2 por abuso sexual, así como las debidas evidencias. 4 delincuentes presos por delitos robo con intimidación, asalto, municipio de Chichigalpa, Daniel Jiménez Jiménez, municipio de Corinto, Benjamín Rafael Osorio Centeno, municipio de Chinandega, Bismar Antonio Reyes Torres, municipio del Relevo, Marvin Antonio Carrillo Estrada. 2 delincuentes presos por delito de robo con violencia, municipio de Chinandega, Denis Antonio Medina Morales, María Soraya López Vázquez. 3 delincuentes presos por delito de robo con fuerza, municipio de Chinandega, Henry Ramón Vanegas, Juan Carlos Berrío Pantoja, Michael José Lechado Guido. 3 delincuentes presos por delito de abastecimiento de droga, municipio de Chinandega, Oscar Danilo Alvarado Serrano, Oscar José Alvarado Pizarro, Alberto Canales Salinas. A estos delincuentes se le ocuparon 3 kilogramos con 270 gramos de cocaína, 4 teléfonos celulares, dinero en efectivo, producto de la venta de droga. 2 presos por el delito de abastecimiento de droga, municipio de Corinto, Jalis Mejía Vázquez, Jocelyn Audilia Gómez Sarmiento. A esta se le ocuparon 16.9 gramos de cocaína, 3.7 gramos de marihuana, 3 teléfonos celulares, dinero en efectivo, producto de la venta de droga. Los delincuentes de violencia fueron remitidos a la autoridad competente para su proceso. Las capturas de estos presuntos delincuentes se dieron en el periodo del 25 de abril al lunes 1 de mayo del corriente año. Informando desde Chinandega, Andrés Bautista para Crónica TN8.